Los tropiezos y las equivocaciones fueron una constante en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay, al señor Tabaré Vázquez, a quien le extiendo la más cordial bienvenida a nuestro país. Lo que yo hice fue formular una invitación a los dos candidatos, a la señora Hillary Clinton y al señor Trump. Es un honor recibir hoy al presidente de la República Popular China, Juan Jin. Cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional, y hace poco más de 40 o 50 décadas. En su distracción, cambió la geografía política de México. Por un lado, acerca al gobernador del estado vecino de Lagos de Moreno, y de igual manera acerca al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Y a la presidenta municipal de su ciudad capital de Veracruz. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí con nosotros. Nuestro capital del estado, del municipio vecino de Boca del Río. Perdón, un saludo para Jalapa, capital del estado de Veracruz. Y recompuso las leyes de la física para acercar lugares. El aeropuerto de Los Cabos se coloca a una distancia de la capital del país por carretera de apenas una hora veinticinco minutos del estado, de la capital del estado, perdón, de la capital de La Paz. Y estoy por colocarme la banda presidencial. La pronunciación de términos y frases fue problemática en más de un evento. Enfermeras, epidemiólogos. Tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Formación y de Acceso de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. De la sociedad de Chihuahua, que se da cita aquí en Ojinagua. A liderazgos aquí en Ojinagua. Y lo vemos en fenómenos como el caliento global o el sobrecalentamiento global. Incluso llegó al grado de disculparse por el doble sentido de sus mensajes. Cuando me dio la bienvenida, le decía: ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida, y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No fue algo, no sea así. Al menos 6 videos de actos protocolarios donde se equivocó fueron borrados de la página oficial de Presidencia, donde aparecen todos los actos públicos del mandatario. También el presidente de la República a veces se equivoca, pasa. Pero muchas gracias por la comprensión de todas y todos ustedes.